expectativas, un nuevo técnico. ¿Qué representa esto para el equipo? Bueno, la verdad que atento a ese gesto que tuvo el Vasco, ¿no? De manifestarnos que venía bien al club, un cambio de cara, un cambio de aire, le venía bien al equipo, nos manifestó su voluntad de dejar el cargo y a partir de ahí empezamos a buscar técnico y realmente el entusiasmo, la capacidad, sus ganas de querer dirigir a Tigre y la historia que tiene Pico, la relación con el club, nos llevó a inclinarnos por él, ¿no? Aparte de haber dirigido equipos muy importantes y haber sido un gran técnico. ¿Hubo que convencerlo o fue fácil? No, él nos manifestó enseguida su entusiasmo, manifestándonos también que veía condiciones futbolísticas para revertir la situación y empezar a volver a la senda del triunfo. ¿Está contento? ¿Está conforme con los jugadores que tiene? Sí, él nos manifestó que hay un buen plantel y que podemos dar vuelta a esta mala racha que estamos teniendo. ¿Pidió algún refuerzo? Bueno, ahora no. Se pueden incorporar dos refuerzos cuando termine este torneo, ¿no? Para el mes de enero hay dos refuerzos. Igualmente, él nos manifestó que el plantel que tenemos es un plantel que nos puede dar grandes satisfacciones, que podemos dar vuelta a esta situación, incluso aspirar a pelear algo importante. Más allá de que Gorosito es de la zona, es conocido, ¿qué los hace decidir? Porque me imagino que estaría él y también habría otras propuestas. Sí, analizamos varias, pero vuelvo a repetirte, las ganas que él tenía de dirigir al club, la posibilidad de traer un hombre de la zona, un hincha de Tigre, como él se define, y su trayectoria nos convenció y el entusiasmo que tenía también, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa ahora, en lo inmediato? Sí, ya sé, ganar los partidos, eso. Sí, obviamente, volver a ganar. Ahora el jueves tenemos un lindo desafío, complicado, difícil, pero no imposible. Así que ojalá podamos pasar en la Copa y después empezar con el triunfo en el torneo local, eso es lo que deseamos. ¿Castaño está fuera del campeonato? Sí, tiene 60 días, o sea, va a estar para la pretemporada, lo mismo que en principio estamos teniendo de Pío, que tuvo un accidente automovilístico el día domingo. En principio calculamos el mismo tiempo. Te iba a preguntar, ¿reviste cierta gravedad? En principio tenía una fractura de una costilla que le había perforado el pulmón. ¿Cómo está él ahora? Tuvo una fractura un poco en la cadera, pero realmente politraumatismo grave. Pero está bien y se va a recuperar y le calculan el tiempo que te estaba diciendo. En principio, vamos a saber cómo va evolucionando esta semana y después tendremos un diagnóstico más certero. ¿Cómo tomó el plantel la ida del Vasco? ¿Cómo tomó la llegada de Gorosito? No, obviamente, nosotros, fue muy emocionante. Te pregunto esto porque, perdón, tenía un buen feeling con los jugadores y los jugadores con él. Obviamente, ellos siempre respaldaron al cuerpo técnico. Fue una decisión, del Vasco y sus colaboradores, buena gente que son, ¿no? De decir, realmente creemos que les va a venir bien al equipo un cambio de aire, un conductor táctico diferente. Creo que va a poder impulsar al equipo a darle un nuevo brío, nueva fuerza para encarar lo que queda, las 8 fechas que queda el torneo. Y eso un poco lo que él planteó también al plantel y es lo que nos transmitió a nosotros. Nosotros en ningún momento quisimos discontinuar el contrato que teníamos hasta diciembre. Ahí yo, Rodrigo, en la impronta de tu gestión, nunca se cortó un contrato por los resultados. Siempre se dejó finalizar, salvo que el mismo técnico decidiera irse antes. Sí, nosotros, la mía y la de Nito San Andrés, desde que está Sergio Massa como el gran conductor de este proceso, en estos 8 años, tuvimos 3 técnicos. Caruso, Caña, volvió de vuelta Ricardo y el Vasco. Y nunca antes se había terminado un vínculo, en este caso 2 meses antes, ¿no? El de Ricardo le había surgido la. Se fue porque le surgió la propuesta 6 meses antes, le surgió la propuesta de dirigir Argentino Junior. Y ahí vino Diego Caña, que cumplió el contrato hasta el final, y lo mismo pasó después con Caruso Lombardi. Rodrigo, y en términos institucionales, sin preguntar cifras, pero incluido lo económico, ¿qué representa este momento para Tigre? En el sentido de. Sí, no quiero saber cifras, pero ¿le significa mayor erogación, menos? ¿Cómo encuentra este compromiso a Tigre en ese sentido? ¿Con respecto al nuevo técnico? Sí, sí. No, es similar, ¿no? En ese sentido no vamos a mantener, no va a haber erogaciones mayores, calculamos que estamos bien, convencimiento que tenemos nosotros de lograr que él dirija el equipo, no hay problema con el tema económico.